Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Escorpio para el mes de enero. Mi querido Escorpio, este mes es un buen mes para ti. Mira, veo que es un mes a nivel externo muy tranquilo, pero a nivel interno no tanto. O sea, ¿cómo van? Te explico. Mira, en el trabajo te va muy bien, estás tranquilo, el dinero te llega cómoda y fluidamente. No veo que te llegue a carretadas, pero te va a llegar lo suficiente para hacer todos los pagos de todo lo que te endrogaste del mes de diciembre, de los pagos de las tarjetas, etcétera. O sea, por ese lado estás tranquilo. Con tu pareja veo que las cosas de tu pareja hacia ti están tranquilas, pero de ti hacia tu pareja no. Es decir, ahí viene lo que te digo, de afuera hacia adentro todo está bien, o sea, la gente externa, tu trabajo, el dinero, todo está bien. El problema es que tú desde adentro te noto que estás como un poquito en crisis personal, en crisis emocional, como que te quieres reinventar, como que sientes que no te hallas, te siento aburrido o aburrida de tu vida y como que quieres refrescarlo. El problema es que como no sabes cómo y tú tienes un carácter muy intenso, te estás tornando un poquito agresivo, tal vez un poco violento en tus maneras de tratar a la gente, pero no es que quieras ser agresivo con la gente, es que tú mismo no te hallas, no te sientes a gusto. Entonces, obviamente, los tratas tal y como te sientes. Y como tú eres muy transparente en tus emociones, eso tiende a lastimar a los que te rodean. Ten cuidado, mi vida. La gente a veces tú sientes que es muy sensible. Y no te das cuenta hasta qué punto puedes llegar a ser una persona muy difícil al trato cuando te sientes mal. Por lo mismo, porque cuando te entregas eres tan dulce, tan amoroso, tan incluso tan irreal de lo fantástico o fantástica que puedes ser, que cuando te enojas y das el cambiazo es algo muy drástico y muy duro para las personas que te rodean, que están acostumbradas a tu parte dulce, a tu parte tierna, a tu parte generosa, ¿ok? Entonces, vuélvete un poco o un mucho autorreflexivo. Por favor, mi cielo, algo que todos, no solo tú, todos, deberíamos de hacer es no hagas lo que no quieras que te hagan. Trata a las demás personas como tú quieres ser tratado. Por favor, eso te va a ayudar mucho para evitar este mes y el resto del año problemas. Si tú haces eso, las cosas van a estar tranquilas y te vas a evitar muchos pleitos, tanto en el trabajo como a nivel personal con tu pareja e incluso con amistades muy cercanas con las que puedes llegar a tener algunos roces muy fuertes. No veo rupturas como tal, pero sí veo que pueden llegar a haber pleitos muy, muy severos, te digo, con personas muy cercanas a tu vida. Puedes evitarlo, mi vida, mejor evítalo. No tiene ningún sentido estarte peleando con los que amas, porque de por sí que te sientes incomprendido, de por sí que te sientes ahora sí que ajeno, te sientes indispuesto en muchas cosas y aparte de todo peleado, pues no. Entonces, tranquilo, mi cielo. En la salud, insisto, como te sientes tan tan complejo, tan fuera de lugar, siento que incluso estás teniendo molestias, dolores, que primero te duele el hombro, después te duele la rodilla, después te duele la cabeza, es parte de lo mismo, son tus nervios, es el estrés. En el momento en el que tú te calmes y te relajes y empieces a aterrizar qué es lo que quieres cambiar y las formas de cambiarlo, créeme que incluso tu creatividad, tu alegría y la salud volverán a ti, porque sé que también no has estado durmiendo tranquilo. Entonces, mi vida, aterriza, ¿qué es lo que quieres cambiar? ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Es decir, ¿quieres bajar de peso? ¿Quieres subir de peso? ¿Quieres ponerte más en forma? Hazlo, aterrízalo. ¿De qué manera lo puedes lograr? ¿Vas a estar haciendo ejercicio en casa? ¿Vas a estar yendo a un gimnasio? ¿Vas a comprarte videos o a ver videos aquí en YouTube? Porque hay muchos canales en los que te enseñan cómo hacer ejercicio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Nada más recuerda, mi cielo, en ese sentido siempre ser muy coherente. Cada cuerpo es distinto. A lo mejor un cuerpo aguanta 500 lagartijas y hay otras personas que con 3 lagartijas ya se crea un esguince. Entonces, siempre hazle caso a tu cuerpo, ¿ok? No estoy diciendo que no te ejercites, simple y sencillamente no abuses, y menos si tiene tiempo que no lo hacías. Si tu meta es laboral, fíjate qué es lo que necesitas para que de verdad te den ese nuevo puesto, esa nueva jerarquía. Si lo que tienes es un negocio propio, ¿de qué manera puedes mejorar tu negocio, mejorar tus ventas? Tal vez cambiar un poquito el giro de las cosas que vendes, tal vez mejorar la atención, tal vez arreglar tu local. No lo sé. Visualiza de qué maneras puedes mejorar esta situación y haz la prueba. Al final, la vida en sí misma es ensayo y error. Entonces, pruébalo. Haz pequeñas pruebas, haz pequeñas modificaciones y ve viendo muy atentamente los resultados. Me gustaría mucho que te leyeras el libro de Quién se ha llevado mi queso.
En ese libro te explican de una manera muy amigable, incluso aquí en YouTube hay un video que hicieron precisamente, que hicieron el libro en versión animada, y es muy, muy, es muy claro el mensaje de cómo uno tiene que estar atento siempre a los cambios de lo que nos rodea. ¿Por qué necesitas estar atento? Porque precisamente tú quieres hacer un cambio y lo que tienes que estar es atento de que de verdad los cambios que estás haciendo te estén llevando a triunfar en lo que quiera que sea que quieres. Insisto, que estés atento de las señales que te da tu cuerpo. Si es en tu trabajo y cambias algo, mejoras algo, lo modificas, ver cómo reacciona tu jefe, ver cómo reaccionan tus compañeros. Si es un negocio, ver cómo lo están tomando los clientes. Porque yo puedo tener una idea muy brillante, yo puedo tener algo que a mí me encanta y que yo siento que va a ser un hitazo, pero no por eso a la gente le va a gustar y no por eso va a ser un hit viral. Y demuestra están todas las cosas extrañas que de pronto pasan y se vuelven virales y otras cosas que incluso estaban por grandes empresas mercadológicas planeadas para que se hicieran virales y nadie las pela. Entonces uno tiene que estar muy atento a las señales y muy sensible a todo esto para precisamente triunfar y no meternos solitos en problemas. Y lo mismo es con todas las cosas que tú quieras mejorar. Tú tienes en tus manos y en tu capacidad el triunfo, el éxito. Eres un signo muy perseverante y muy bendecido por Dios. Nada más, insisto, sé más sutil, sé más coherente, sé más humano contigo mismo y con los que te rodean. Este mes me gustaría mucho que te encendieras una veladora lila con un incienso de sándalo o de lavanda y pídele a Dios y a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva más positiva y más tranquila de ti, de tu vida, que te guíen a hacer los cambios que necesitas hacer para que este año obtengas todos los éxitos que quieres y que te mereces. Verás que si lo haces todas las noches con calma y con diligencia, la luz, la iluminación y la paz llegarán a ti. Bueno, si estos videos te gustan con las predicciones mes a mes, por favor, ayúdanos regalándonos un like, ayúdanos compartiendo estos videos en todas tus redes sociales y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Un enorme beso, bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es de que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo, trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos, la verdad es de que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles, curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los cirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México de que me digas, ay, Van, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte,
si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y sí es bastante, bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que ese es aparte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente 170 pesos si estás en México o de $13 si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna@hotmail.com. De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando, porque la verdad es de que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados. Aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona, si estás aquí cerca, y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso, linda tarde, bye.